pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Al caído. Cuando Pedro le vio, dijo: Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 21 y 22. Hace unos días tuve una conversación con un hermano en la que me exponía la situación tan difícil en la que se encontraba. Lo cierto es que no pude prestarle toda la atención que hubiese deseado, pues su llamada telefónica me encontró trabajando, pero ciertamente se encuentra ante una de esas situaciones en las que tomar una decisión es sumamente delicado, pues son muchas las personas implicadas y porque entre padres e hijos los lazos familiares y sentimentales y de cariño forman una red sumamente intrincada en la que no conviene caer. Pero independientemente de la situación en sí, intenté transmitirle mi entender de cómo enfoco yo las situaciones en las que me veo implicado a diario. Es muy común, al enfrentar una situación en la que cuando un hermano ha pecado, nos enfoquemos en buscar un culpable o una culpable. Es más fácil aún escarbar entre los desechos de aquel que fue engañado por el enemigo y cayó, y comenzar a sacar virutas de suciedad de entre los restos de su vida. Pero, ¿edifica esto en algo mi vida? ¿Restaura o ayuda en algo esto a mi hermano caído? Yo me he visto en las dos orillas de este negro y profundo lago en el que se hunden aquellos que, engañados por el enemigo, caen en sus garras. Me he visto atrapado en su red y también he presenciado con dolor a hermanos derribados. En un caso y en otro he comprendido, y siempre en primera persona, que lo verdaderamente importante ante una situación como esta es ver mi propia parte. Sí, ver mi parte en el pecado de mi hermano, sí, pues si tu hermano, aquel con el que tú convives, está siendo engañado y atraído por el pecado y por consiguiente está alejándose de Dios, y tú, que convives con él día a día, no lo estás apreciando, tú tienes una parte de responsabilidad en tal asunto. Esto puede resultar difícil de escuchar o de entender, pero si nos remontamos a la palabra de Dios hasta los principios, podemos encontrar una de las respuestas más déspotas y soberbias dadas a Dios por el hombre. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no lo sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Génesis capítulo 4, verso 9. Siempre tenemos una parte de responsabilidad hacia las vidas de nuestros hermanos, porque sí, sí que debemos de ser sus guardianes, y ellos los nuestros. Así es como funciona o debe de funcionar la vida de los cristianos, la vida de la Iglesia. Por lo tanto, cuando yo presencio la caída de un hermano es porque tengo una parte en tal asunto. Y tener una parte no significa tener la culpa, pero sí que siempre tengo que ver mi parte en tal asunto. Cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿y este qué? La respuesta de Jesús fue clara, directa y explícita. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Mira tu parte siempre. Cada día se suceden situaciones de las que nada sabemos.
historias dolorosas de hermanos caídos de las que nada sabemos. Por lo que cuando Dios quiere que tú presencies una de esas situaciones de un modo cercano, es porque tal cosa tiene un propósito para tu vida. Escucha atentamente la voz de Dios y dispón tu corazón y tu vida a obedecer. Sé manso, sé humilde. Cuando veas caer a tu hermano, piensa en lo que Dios está hablando a tu vida y tiéndele tu mano siempre. Sé para el caído un apoyo. El peso ya se lo pone su propio pecado. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 11. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.